Bueno, vamos a iniciar entonces el proceso del aprendizaje del juego del billar. Uno de los principios básicos es el abierto, denominado abierto. Vamos a hablar de que nos ubicamos a tomar la bola plena, movemos el taco una raya hacia afuera de esa bola y jugamos. Después de esta clase, la clase del maestro con don Víctor, vamos a ver si de pronto le cogimos alguito. En el juego nos iremos dando cuenta. Recientemente de Medellín sacaron los indigentes y los alcaldes del área metropolitana, algunos, no todos, dijeron, cuidado que aquí nos están llegando. Se llegó a pensar, porque por ahí hay una versión de que algunos llegaron hasta en vehículos. Lógicamente desde la alcaldía de Medellín dicen, por favor, nunca hemos tenido esa intención, ni siquiera lo pensamos, pero vamos a ver qué sucede. Ahí el área metropolitana a su cargo, ¿qué puede hacer? Pero no es cierto, Luis Fernando. Es decir, lo que hay es un buen número de habitantes en condición de calle o en situación de calle, que incluso llegan a Medellín y llegan al Valle de la Aburrá, provenientes de otras partes, ni siquiera son de acá. El área metropolitana tiene hoy un acuerdo metropolitano para atender también con Medellín ese tema. Yo supe que hubo una inquietud de algún alcalde esta semana porque está viendo que se está incrementando de pronto la población indigente y que algún indigente hizo el comentario que estaba en Medellín, como pudo haber estado en Barbosa o en Girardota o en otro lado y viceversa. Pero no es ni mucho menos un tema de que Medellín esté movilizando la indigencia hacia otros municipios. No, no, al contrario, está organizando, pero es que no eran poquitos. Y ustedes ya más o menos tienen claridad sobre qué es lo que está sucediendo y qué es lo que está pasando. Y en ese orden de ideas, Medellín lo que está es atendiendo y sé que lo va a hacer de forma articulada, integrada con los demás municipios del Valle de la Aburrá, y en eso vamos a colaborar desde el área metropolitana. Oiga, doctor Eugenio, en estos días escuché también que están tratando de ponerse de acuerdo para ver quién va a pagar los 3 días de metro gratis a raíz del tema ambiental. Que si lo hacen los tres, uno pensaría que lo mejor fuera que el costo lo asumieran el metro, la alcaldía y el área. ¿Eso cómo se maneja? Enséñenme. Se hace una evaluación. Se hace una evaluación con el metro, con Medellín y con el área metropolitana. Aquí puedo hacer la práctica de algo. A ver, voy a hacer la práctica, Víctor, a ver si sí, es verdad, pero es que está muy alto. ¿Muy qué? Muy alto, ahí muy sí alto. La puede clavar bien. ¿Usted o no? Usted sabe más que yo. No. Acá. Porque él la estaba jalando. Eso, muy bien. Ahí es más que salió. Si, no has dicho si esa no la hacía Luis Fernando, nos tocaba cerrar el programa. ¿Y entonces qué me decía con esa plática? ¿Qué van a hacer? Medellín y el metro y el área metropolitana hacen la evaluación, miden el impacto y se busca el tema de la compensación o de la indemnización. Pero fundamentalmente, ¿dónde estuvo? Qué buena, esa es. ¿Dónde estuvo el beneficio? ¿Qué es lo que se logró? En un momento muy complejo, Luis Fernando, tomar medidas como las que se tomaron en esa primera semana de abril, que implicaron que cambiaran las condiciones fundamentalmente de concentración de los contaminantes en el territorio. Y en ese orden de ideas, el metro en esas horas valle, que fue los horarios gratuitos, sí, creo que estaba movilizando alrededor de 1 millón de personas, un poco más. Ahí hay una buena plática. Y terminó. No, se han calculado que son más o menos 2.000 millones de pesos. Entonces, en ese orden de ideas, pues se mirará cómo se debe hacer la compensación, que puede ser vía tarifa, puede ser entre las tres partes, pero no va a haber en ese orden de ideas dificultad en ponernos de acuerdo. Porque lo más importante es que fue valiosa la medida y que se tomó de común acuerdo, qué belleza, que se tomó de común acuerdo entre los 10 alcaldes del área metropolitana del Valle de Aburrá o del Valle de la Aburrá, porque hasta Envigado pues nos acompañó en este tema, aunque no firmó como no puede hacerlo jurídicamente el acuerdo metropolitano, pero esto se hizo por acuerdo metropolitano, Luis Fernando, no por resolución, claro, del director del área metropolitana. Un acuerdo donde se estableció fundamentalmente como motivación
la condición de contingencia ambiental que vivía el área metropolitana del Valle de la Aburrá, porque a todo el Valle de la Aburrá le benefició la medida. Oiga, hagamos un recorrido, un repaso rápido por lo que usted ya tiene como área metropolitana acordado con los alcaldes para tema de obras. Es que usted sabe mucho. No, no, ya me di cuenta no, que... No, no le alcancé a cuenta, es que yo he perdido el cálculo, yo no tengo el cálculo de don Víctor, que es un maestro para Oiga, esto. Oiga, a propósito, maestro Víctor, y aquí... Aquí la aquí batería como para hacer una tres bandas. Voy a cogerla aquí un poquito. Vea, porque no, no me Fernando, esta es una figura de un alto grado de dificultad porque requiere una precisión máxima. Todas las figuras hay que leerlas con relación al grado de dificultad. Obviamente el grado de dificultad es relativo al conocimiento. Debe pasar esta bola amarilla pegándole a esta, pasarse por acá a lograr venir a este ángulo. Porque todos estos punticos tienen una incidencia y se comunican entre ellos relativamente, ojo, al efecto y a la velocidad que lleven. Entonces requiere mucha práctica. La idea es ganarse la llegada a este punto. Después les explicaré un poco más de los diamantes y todos estos temas que obviamente nos van a servir. Vamos a intentar llegar a la línea del estrechín. Entonces, como hay que coger bastante bola para no hacerla libre, no le puede marcar demasiado efecto. ¿Sí vio el jalón, hermano? ¿Ah? Y Ave María. Perfecto. Pero tuvo que jalar desde acá. Perfecto, ¿ah? Tenía que hacerla, perfecto. Entonces ya aprendimos, gracias a Víctor, que hay que tener cuidado con esto que creíamos que eran adornos, pero son diamantes y sirven para medir. Ese es tema para maestro. Ese es tema para maestro. Nosotros somos de puro hobby. Como salga. Mientras yo taco, cuéntenos entonces cómo van a hacer con las... No, entonces nos pide el presidente de la Junta Metropolitana, Federico Gutiérrez, y los alcaldes del Valle de la Aburrá, que hagamos un gran acuerdo metropolitano sobre las obras y la importancia de esas obras. Teniendo en cuenta la movilidad, teniendo en tema de cuenta el tema ambiental, teniendo en cuenta el programa de cada uno de ellos. Por ejemplo, como se acaba de entregar la obra del intercambio vial de la 77 Sur o la obra del intercambio vial a Girardota, etcétera, ¿cuáles son las obras que vamos a hacer? Y entrará el municipio de Envigado. ¿Y cuál es la obra que vamos a hacer hacia el norte? ¿Y cuál es la obra que vamos a hacer hacia el sur? Y desde el punto de vista particular, ¿cuáles son las obras subregionales, sur del Valle de la Aburrá, norte del Valle de la Aburrá y algunas municipales? Eso es lo que nosotros estamos buscando. Entonces ellos terminan sus planes de desarrollo, se radican ahora en sus consejos. Nosotros hacemos el acuerdo con ellos, con el consejo, con la alcaldía, y cuáles son las obras, las llevamos a la Junta Metropolitana y a partir de junio, que es cuando aprobamos nosotros el plan de gestión, decimos cuáles son esas obras que se van. Ay, si le da prioridad ya a lo que realmente se necesita con base en esos planes de desarrollo. ¿Qué obras están buscando? Muchas. Por ejemplo, el alcalde de Itagüí viene trabajando la posibilidad de que se realice el intercambio vial de Pilsen. Muy y bueno. Ese intercambio vial de Pilsen le sirve a Itagüí, pero también le sirve a Medellín, le sirve a Envigado, le sirve a todo el sur del Valle de la Aburrá, a San Antonio de Prado. Y ya hicimos un acuerdo con él, ya estamos haciendo el diseño, creo que te toca atacar. Sí, pero ya estamos haciendo el diseño, hicimos el acuerdo y vamos a hacer el diseño. Hacia el sur estamos trabajando y hacia el norte los dos centros logísticos del Valle de la Aburrá. Nosotros tenemos que hacer un plan logístico para la carga y que los vehículos de carga pasen a unas horas específicas por el Valle de la Aburrá, y eso lo estamos trabajando. Permítame, se está trabajando también con Medellín todo el tema de la terminal del transporte del sur, a ver cómo la llevamos hacia la estrella, ¿no? Es muy importante. Estamos trabajando con todos los alcaldes, infraestructura de movilidad no motorizada, ciclorrutas y senderos peatonales. Particularmente ya tenemos la presentación esta semana precisamente a los alcaldes del norte de un diseño de una ciclorruta que va desde Barbosa hasta Bello, de Bello hasta Barbosa. Pero y va a integrar territorios. El tiempo ahí se va acompañándolo a la gobernación con Indeportes. Me di cuenta que a usted le gusta más hablar que jugar billar. Ah, regáleme un minuto. ¿Qué es esto? Regáleme un minuto y ya venimos, porque vamos a cumplir con una pausa y seguimos jugando billar los y hablando pagan, de cosas. Pagan. Hágale, señor. Aquí voy con esta a ver cómo nos va. Y si no, llamamos a Víctor. Ah, esta me la acabo. Vamos a ver si la puedo hacer como dijo Víctor hace un rato. No la cerré.